Primero y principal quiero felicitar a todo el pueblo salvadoreño y sobre todo a los ministerios que estuvieron involucrados porque hicieron un evento impecable. Tanto la elección de las olas, el escenario natural que están privilegiados, ¿no? El Salvador, pero que también tengan una dinámica de dos lugares con dos olas completamente diferentes y que forma parte también un poco de esto, de la competición, poner a los chicos en las mejores condiciones posibles y con su variabilidad.